Ya tengo limpio esta área para poner el empaque y esta cabeza. Aquí están los empaques de grafito, 400 cada uno, los otros estaban en 820 cada uno. Y la cabeza le vamos a dar una limpiadita y a ponerle los balancines. Ya estoy poniendo la primera cabeza y torqueando. Hablando de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees que es la esperanza a que él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Bueno, estas son las tapas de punterías. Mira, esta es una. Aquí está la otra. Las vamos a limpiar y dejar lo más limpio que se pueda para que el carrito se vaya presentable. Por ejemplo, aquí ya limpié esta parte de aquí así y esta de aquí así. ¿Sí? Ahora le ponemos unos trapitos aquí y le damos una lavadita aquí. Mira, ya quedaron un poquito mejor. Le quitamos todo el lodo que traía ahí pegado. Aquí salió. Ahora sí, empaques nuevos y vamos a poner las tapas. Ok, mira, ya las tapitas de las tapas de punterías limpias. Y aquí ya pusimos esto. Ya pusimos la toma de agua, ¿sí? Y aquí, mira, aquí es donde van los plenos. Estos son los plenos de admisión. Entonces van unas guías. Aquí va una guía, aquí va otra guía. Y aquí, bueno, aquí y aquí va otra guía. Estas guías están pegadas aquí, aquí y aquí. Algo que tú me decías que una de estas estaba metida aquí adentro. Yo creo que a la hora de destapar se fue para adentro, ¿sí? Esas son las guías, hay que tener cuidado con ellas. Entonces ya pusimos esto. Ya seguimos armando. Ponemos esto y ya ponemoslo acá arriba. Ya jaló y no hay fugas de aceite. Ya tenemos la polea también buena, la vamos a lavar. Aquí está la polea usada original, pero buena.